Buenas tardes. Vamos a iniciar este webinar titulado Osteonecrosis mandibular en pacientes tratados de osteoporosis. Primeramente, queríamos agradecer al Consejo de Dentistas el que nos haya facilitado el poder estar aquí para presentar y exponer este programa. Por supuesto, también queríamos agradecer a ANGEN por el patrocinio de esta presentación. En primer lugar, quisiera presentar a los ponentes que van a participar. Primeramente, hablará el profesor Junquera. El profesor Junquera es catedrático de la Universidad de Oviedo, catedrático del área de estomatología, es cirujano oral y maxilofacial. Posteriormente, hablaré yo. Soy también catedrático, en este caso, de la Universidad de Valencia, y jefe de servicio de estomatología del Hospital General Universitario de Valencia. En tercer lugar, hablará el doctor José Luis, Juan Luis Cebrián, que es jefe clínico del Hospital Universitario La Paz de Madrid y cirujano maxilofacial. A continuación, hablará el profesor Almerí, que es profesor titular de la Universidad de Valencia, y finalmente hablará el doctor José Manuel Quesada, que trabaja en el servicio de endocrinología del Hospital Reina Sofía de Córdoba. En primer lugar, pues vamos a dar la palabra al profesor Junquera para hablar de epidemiología y fisiopatología de la osteonecrosis de los maxilares. Buenas tardes, muchas gracias, profesor Bagal, muchas gracias al Consejo General de Dentistas de nuestro país. Y también a Lola por el trabajo que han realizado para que estemos todos aquí intentando aprender y mostrar algunas cosas que hemos ido conociendo con el paso del tiempo. Lo que voy a hablar en principio es como la historia de una película que durante bastante tiempo tuvo un solo protagonista, pero que en los últimos años empieza a tener varios protagonistas. Durante los años 2003 al 2014 se reconoció que un medicamento provocaba una complicación, un efecto secundario, y se generó el término de osteonecrosis de los maxilares relacionada con bifosfonatos, osteonecrosis de los maxilares inducida por bifosfonatos o simplemente osteonecrosis de los maxilares por bifosfonatos. Desde hace dos años, la Sociedad Americana de Cirujanos Orales y Maxilofaciales propone el cambio de este concepto al evidenciarse que existen más medicamentos que provocan el mismo problema. Nuestro protagonista está aquí. Se trata de una molécula que tiene este esqueleto, PCP. El punto clave es la sustitución de un oxígeno, de un pirofosfato, que era un producto hidrolizable, por un carbono. Este carbono hace que esta molécula tenga una extraordinaria afinidad por el hueso. Como ven, del carbono existen dos valencias libres. La R1 puede ser ocupada por un cloro, con lo cual la afinidad por el hueso aumenta, pero no es una afinidad extraordinariamente poderosa. En cambio, si lo que ocupa esta posición es un OH, esta afinidad se convierte en poderosamente consistente y genera realmente un problema para la eliminación del medicamento del hueso al que se ha añadido. La cadena R2 puede ser prolongada por diferentes carbonos o sustituida por un grupo amino. Cuando se hace esta sustitución, lo que se consigue es un incremento poderosísimo en la potencia del medicamento y además generamos una nueva generación del fármaco, los que se llaman aminobisfosfonatos. Y realmente con los aminobisfosfonatos es cuando empezó a presentarse la osteonecrosis. Por demás, se trata de un medicamento extraordinariamente importante para muchos enfermos que solo presenta, entre otras, pero en lo que a nosotros nos atañe, esta indeseada complicación de la exposición del hueso. En definitiva, tendremos dos grupos de medicamentos, dos generaciones o tres de medicamentos que se diferencian, uno, en su potencia, y en que no tienen el grupo amino, son los bisfosfonatos, y los que están
marcados en rojo, como ven, presentan potencias muy superiores, son ya los aminobisfosfonatos y además su unión al hueso es muy poderosa. ¿Cómo actúan estos medicamentos? Provocando una inhibición en la reabsorción del hueso. Y el eje principal de este mecanismo es una célula no propia directamente del hueso, sino derivada del sistema mononuclear fagocítico, una célula gigante multinucleada que es el osteoclasto. En esta imagen aparecen dos nombres que después comentaremos, RAN, escleroína. La idea de cómo se produce el problema lo podemos imaginar si partimos de un prado verde precioso al que de repente una invasión de topos altera sustancialmente. Para resolver este problema se decide aplicar sobre esta tierra atacada por los topos un medicamento, un fármaco, un producto. Esto es lo que realmente sucede con el bifosfonato en su principal mecanismo de actuación. Esta línea amarilla representa la hidroxiapatita y estos puntos azules representan el medicamento, el bifosfonato adherida a ellos. Cuando actúa el osteoclasto, parte de este medicamento se interioriza en la célula y otra parte queda dispersa por el entorno. El medicamento que se interioriza en la célula termina provocando su muerte, pero lo hace de dos maneras. Los que denominamos bisfosfonatos, aquellos que eran poco potentes, lo hacen a través de la síntesis de un ATP citotóxico. Mientras que los aminobisfosfonatos, aquellos de mayor potencia, lo que hacen es bloquear una enzima, la farnesil bisfosfato sintetasa, que conduce a que no se produzcan proteínas importantes para el osteoclasto como son las proteínas RO-RAS, de forma que su función y vida termina acabándose. Este diferente mecanismo de actuación presente entre los bifosfonatos y los aminobifosfonatos justifica la postura de algunos autores de buscar el objetivo de eliminar del hueso el aminobifosfonato utilizando un bifosfonato menos potente y con menos afinidad por la hidroxiapatita. Otro mecanismo de actuación importante es su capacidad antiangiogénica, es decir, su capacidad de producir isquemia. Lo hace a dosis altas y con tratamientos prolongados. Pero ojo, porque sumado al mecanismo de daño anteriormente citado, la combinación del bisfosfonato con otro medicamento que tenga una fundamental potencia antiogénica puede llevar a resultados poco deseables. Para usando, digamos, esta capacidad o combatiendo esta capacidad antiogénica, algunos autores proponen un tratamiento para la osteonecrosis por bifosfonatos basados en un medicamento o en una combinación de medicamentos que se llama pentoclo, que fundamentalmente es un vaso de latolol junto con vitamina D, un bifosfonato no nitrogenado y antibióticos. Otra función como mecanismo de actuación a tener en cuenta es su toxicidad sobre los tejidos blandos. Si ponemos un cultivo de queratinocitos y los hacemos crecer in vitro y a ese cultivo les añadimos un aminobifosfonato, vemos que a diferencia de lo que ocurre sin el aminobifosfonato, cuando se utiliza el bisfosfonato, pues dejan de crecer los queratinocitos. Algunas aportaciones anecdóticas, como aquel paciente que utilizaba por una vía inapropiada, colocando sobre el paladar un bisfosfonato, provocaba estas conocidas úlceras. Pero hay otro apartado interesante que quiero reseñar. Todo aquel producto medicamentoso que queda en el ambiente después de la actuación de los osteoclastos está realmente muy próximo a las mucosas y provoca esto que les muestro en esta imagen, un edema de la mucosa oral que corresponde con un paciente cuya evolución es francamente estándar, ¿no?
paciente oncológico, exodoncia de los dientes, exposición del hueso en los maxilares, fístula cervical pequeña, incremento de la fístula cervical, imagen radiológica de osteonecrosis en la parte superior del proceso alveolar, pero sobre todo imagen radiológica de osteonecrosis en la parte inferior de la mandíbula. Esto, en el fondo, es un signo de mal pronóstico y de mala evolución. Este efecto que acabo de comentar sobre la mucosa oral también se puede evidenciar sobre otras mucosas próximas al hueso intoxicado por el medicamento, como es la mucosa del seno sinusal, que hemos evaluado que se incrementa de manera significativa, no como consecuencia del azar, sino como consecuencia de la intoxicación por parte del medicamento, y también en la mucosa de los huesos nasales. Otro mecanismo de actuación a tener en cuenta nos obliga a dar respuesta al interrogante de por qué esto sucede en los maxilares. Y la respuesta básica es porque tienen, sobre todo en la parte alta, en el proceso alveolar, un turnover mucho más incrementado que otros huesos de la economía, como por ejemplo la tibia. No así en la parte baja, pero en la parte alta el turnover es casi 10 veces superior. Este paciente nos documenta esta situación. Era un enfermo sano que tenía como principal patología un foco dentario. El dentista hace un tratamiento de este problema colocándole dos implantes. 9 meses después, el paciente sufre un mieloma múltiple y como manifestación clínica de este mieloma múltiple presenta esta imagen radiolúcida justo en relación con el implante. Se procede al tratamiento del mieloma, mejorando radiográficamente la situación. Y después de recibir para su tratamiento varios ciclos de Zometa, debuta con una anestesia labial y una tumefacción en el vestíbulo de la región molar, mandibular, que ulteriormente se acompañó de una exposición ósea de la parte alta del proceso alveolar para incorporar después uno de los elementos etiopatogénicos que no habíamos comentado, que es la infección. Básicamente, se da mucha preponderancia en estos casos a la actinomices, pero la realidad es que se trata normalmente de infecciones por una flora polimicrobiana mixta, donde puede incluso participar virus. Así fue la evolución de nuestro paciente, que obligó a proceder a una cirugía de remoción de todo el hueso necrótico, incluyendo el implante. Este hueso necrótico, si lo analizamos mediante microtomografía, vemos que tiene una cantidad de un grado de mineralización y un volumen óseo superior al del hueso normal, con un grosor trabecular y un número de trabéculas muchas veces también superior. El medicamento se puede dar en la infancia para diversas patologías, incluso oncológicas, pero que yo sepa, no existen muchos casos registrados de osteonecrosis, corbifosfonatos, en pacientes jóvenes que han recibido intravenosamente este medicamento. Y básicamente es un medicamento que se da en adultos, distinguiendo dos posibilidades: por un lado, la vía oral y por otro lado, la vía intravenosa. Y dos indicaciones fundamentales: por un lado, la osteoporosis y la osteopenia, y por otro lado, las metástasis óseas de tumores sólidos, el mieloma múltiple o la hipercalcemia maligna. Con este esquema oral intravenoso, el proceso sería sencillo, porque sabemos que todo lo que se administra intravenosamente va a llegar en una gran cantidad al hueso, y además el fármaco que se utiliza es de alta potencia. En cambio, lo que se administra por vía oral va a tener muy poca capacidad
de llegada al hueso y además su potencia es menor. En cualquier caso, uno de los elementos perniciosos es ese mantenimiento, esa resistencia a la hidrólisis que tiene el hueso, que hace que este resulte contaminado por el medicamento en periodos larguísimos de tiempo, incluso superiores a los 10 años. Sin embargo, a partir del año 2007, este sencillo esquema se ha visto modificado por la introducción de la aplicación intravenosa de Zometa, una inyección al año, para el tratamiento de la osteoporosis. En consecuencia, ahora podemos tener, como en esta situación, pacientes que primero recibieron un bisfosfonato oral para su osteoporosis, que después pasaron a recibir un bisfosfonato intravenoso mucho más potente, o pacientes que nunca recibieron un bisfosfonato oral y que, a partir de un momento dado, empiezan a recibir un bisfosfonato intravenoso. Lo que sucedió desde el año 2003 al año 2014 en los aspectos epidemiológicos que les voy a comentar, lo podemos resumir de la siguiente manera. En el año 2003, Robert Marx describió en una publicación en el Journal of Maxilofacial Surgery de septiembre una serie de 36 pacientes que tenían una exposición ósea provocada por este medicamento. De todos ellos, solo uno era un paciente portador o que estaba siendo tratado de una osteoporosis. Los demás eran pacientes oncológicos. El primer trabajo español con difusión internacional lo publicó el profesor Bagán en el año 2005 y en él se referían 10 pacientes, también todos oncológicos. En nuestro medio, en el año 2009, publicamos una serie de 21 casos y ahí había un paciente que había sufrido una osteonecrosis de los maxilares por bisfosfonatos como consecuencia de un tratamiento por una osteoporosis y la administración del fármaco por vía oral. En el año 2012, la serie del profesor Bagán es mucho más elevada, me parece que de 120 casos, y en ella un 19% de los enfermos sufren la osteonecrosis como consecuencia de la administración oral del medicamento para tratar su osteoporosis. En el año 2014 nuestra serie era de 70 casos y el porcentaje de osteonecrosis por el empleo de bisfosfonatos orales era cerca o superior del 90%. Esta idea de que con el tiempo el número de pacientes en los que la osteonecrosis va a ser más frecuentemente producida por la administración oral que por la intravenosa, la adelantó un autor australiano donde hizo un cálculo bastante sencillo. Si en mi país, con un elevado nivel sanitario, tenemos 20 millones de habitantes, de los cuales más de 2 millones están recibiendo bisfosfonatos, sobre todo el 96,6% por osteoporosis, y de este grupo de enfermos, al menos el 10% va a sufrir una exodoncia al año, tenemos una población diana que supera los 225.000 personas. Y también este fenómeno de profundización sobre las causas oncológicas por las que se producen las osteonecrosis se está perfilando, admitiéndose que algunas patologías, como por ejemplo el mieloma o el cáncer de mama y el de próstata, son los que más casos de osteonecrosis registran. En resumen, en el momento actual podemos hablar de dos extremos en cuanto a la presentación de la enfermedad. Uno que más o menos permanece estable desde los años 2007, que es el de los enfermos oncológicos que recibieron un tratamiento intravenoso, que son los que más frecuentemente van a padecer el problema. El extremo más bajo sería aquellos pacientes con osteoporosis que reciben el fármaco por vía oral, pero teniendo en cuenta que si estos enfermos reciben más de 4 años el fármaco, aumentan la prevalencia de presentación de la enfermedad o, si además sufren una excedencia, también la aumenta. Y en el medio estaría el grupo de los enfermos tratados de su osteoporosis mediante la administración intravenosa del fármaco, que en el momento actual, aunque yo no tengo datos muy, muy, muy convincentes, parece tener una prevalencia ligeramente superior al grupo de la osteonecrosis por vía oral. De otra parte, esta patología se puede presentar en el maxilar o en la mandíbula, pero lo hacen más frecuentemente, entre el 60 y el 90% de veces
el 60 y el 90% de las veces en la mandíbula que en el maxilar, normalmente en ambas localizaciones en los sectores posteriores. Puede ser sincrónica o metacrónica de manera bilateral y además puede afectar a los cuatro cuadrantes de manera también simultánea o no simultánea. Estos porcentajes de presentación oscilan alrededor del 40% y el 20%. En conclusión, tenemos como resumen que la patología de la osteonecrosis vinculada con los aminobifosfonatos está condicionada por factores como son la potencia, vía de administración del fármaco y otros elementos importantes que no deben ser nunca desdeñados, como son la ingesta de medicamentos concomitantes, las enfermedades de base que tenga el paciente, su edad, a mayor edad más riesgo, y sus hábitos personales, aunque actualmente se postula que el tabaco no es uno de los factores que contribuya al desarrollo de la osteonecrosis. Por demás, la mandíbula se afecta más que el maxilar y la cirugía de antealveolar continúa siendo uno de los factores gatillo para el desarrollo de la patología. El perfil de riesgo de un paciente para desarrollar esta complicación quedará definido, por tanto, como paciente oncológico que recibe un tratamiento intravenoso, recibe zometa, asocia la administración de otros medicamentos, tiene más de 60 años, lleva más de 6 meses de tratamiento o tuvo un antecedente previo de osteonecrosis. En el año 2014, este es uno de los trabajos que les recomiendo leer, se produce un nuevo concepto, un nuevo cambio, y es que las osteonecrosis no solo se provocan por bisfosfonatos, ya no están solos. Hay otros fármacos, fundamentalmente antirresortivos, antiangiogénicos e inhibidores de la tirosina cinasa, que pueden provocar el mismo daño. Con el Departamento de Farmacología de la Universidad de Oviedo, preparamos un trabajo que está a punto de ser enviado a la revista de Medicina Oral, en el que hicimos una revisión de los principios activos que se relacionan en el momento actual con la osteonecrosis y encontramos 24. Pero de esos 24 que encontramos, la gran mayoría, el 78,5%, se distribuyen en tres medicamentos: el denosumab, el bevacizumab, la desametasona, el sunitimig y la talidomida. En todo caso, no podemos dejar de olvidar que representan, respecto a la tasa total de osteonecrosis en el momento actual, un pequeño porcentaje muy inferior al relacionado con los bisfosfonatos. Existe una clasificación propuesta por la OMS para este tipo de fármacos, pero creo que es más interesante dividirlos en tres categorías. La categoría A sería aquellos fármacos en los que al menos se ha publicado un trabajo. Se ha publicado un trabajo en el que se haya reconocido que al menos uno de estos medicamentos produjera solo, sin ningún tipo de colaboración de otro medicamento, un caso de osteonecrosis. La categoría B sería aquellos fármacos que colaboran o aumentan el riesgo en colaboración con otros fármacos con radioterapia. La categoría C sería aquellos enfermos, fármacos que todavía no han producido ningún tipo de osteonecrosis, pero se sospecha que lo haga. Se trata de fármacos biofármacos, básicamente anticuerpos monoclonales o inhibidores de las cinasas, bien inhibidores de la tirosina cinasa o inhibidores selectivos de la proteína mTOR. Y de entre todos ellos destaca uno, el denosumab. El denosumab tiene y es un agente antirresortivo, similar en su función a los bisfosfonatos, pero su mecanismo de actuación es bastante diferente y es muy importante que sepamos que no se une a la hidroxiapatita como lo hacían los bisfosfonatos, sino que su mecanismo de actuación es bloquear los receptores RAN, con lo cual consigue que la funcionalidad del osteoclasto se vea minimizada. Sus indicaciones son también similares a los bisfosfonatos,
se emplea la osteoporosis en los cánceres metastáticos y también... pero es importante que se sepa que no suele utilizarse en el mieloma. Y esto tiene importancia porque trabajos serios y bastante actuales demuestran que la tasa de, o el porcentaje, o la prevalencia de osteonecrosis por denosumab es similar, si no mayor, a la de los bisfosfonatos en pacientes oncológicos. En pacientes no oncológicos puede ser o será similar. Como consecuencia de esa falta de unión intensa con el hueso, una ventaja que ofrece el medicamento es que su suspensión sí que puede colaborar en la resolución de los casos. Hasta el momento yo solo he visto 3 pacientes con osteonecrosis por denosumab y siempre pacientes que antes habían recibido aminobisfosfonatos. Otro fármaco de esta categoría es el bevacizumab. El bevacizumab es un agente antiangiogénico y, por tanto, su mecanismo de actuación se puede potenciar significativamente si se asocia su empleo con un bisfosfonato. Para finalizar, una de las cosas a tener en consideración es la asociación muchas veces perniciosa que estos fármacos pueden tener entre sí, que sin lugar a dudas incrementa o va a incrementar poderosamente el número o la prevalencia de la osteonecrosis que vayamos viendo en el futuro. En resumen, hemos empezado con unos bisfosfonatos, con una situación que era que los bisfosfonatos provocaban osteonecrosis en pacientes oncológicos, después pasamos a la fase en la que los bisfosfonatos también provocaban la osteonecrosis en pacientes con osteoporosis. A partir del 2010 nos dimos cuenta de que no estaban solos y el futuro nos va a reparar muchas sorpresas. Este es otro antirreabsortivo nuevo, el romosozumab. Es un trabajo publicado hace unos meses en un ensayo clínico en fase 3 sobre 3.000 pacientes, pero en los que por lo menos 2 ya se ha recogido la presencia de una osteonecrosis. Y además el mecanismo de actuación de este fármaco es diferente del que hemos propuesto para los bisfosfonatos y para el denosumab. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Junquera. A continuación, voy a presentar las manifestaciones clínicas según el programa y diagnóstico de la osteonecrosis de los maxilares. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué entendemos por osteonecrosis de los maxilares. Estamos hablando de un paciente que o bien ha recibido o está en este momento en tratamiento con fármacos antiresortivos o antiangiogénicos. Ese paciente va a tener la presencia de una serie de exposiciones óseas con un hueso necrótico evidente, con presencia a veces de fístulas intra o extraorales y con una ausencia de cicatrización de las lesiones, por lo menos como criterio de 8 semanas. Y en un paciente, como tercer criterio, que no haya recibido previamente radioterapia en los maxilares o bien sea una lesión metastásica en los mismos. Estas son las imágenes características de un paciente con osteonecrosis, como anteriormente les ha expuesto también el profesor Junquera. Estamos hablando de lesiones en las que se ve claramente el hueso expuesto, el hueso necrótico. El hueso que es fácilmente esfacelable, que se puede eliminar, como ahí están comprobando en la diapositiva, en la imagen de la derecha de arriba, y con áreas claras de necrosis. Sin embargo, si nos preguntamos cómo se manifiesta en la boca, en nuestro territorio, en el área de la cavidad oral y en el área maxilofacial, y aquí tienen una representación de 183 pacientes vistos por nosotros en Valencia, de osteonecrosis por los maxilares, tenemos que el 64% de ellos tenían dolor, manifestaron presencia de supuración en la osteonecrosis el 48%, alrededor de la mitad de ellos, fístulas intraorales alrededor del 35%, fístulas extraorales el 7% y exposición ósea, como aquí están viendo, no la tienen todos,
De hecho, el profesor Junquera ya fue uno de los pioneros en presentar pacientes sin exposición ósea, pero con osteonecrosis de los maxilares. Aquí tienen un ejemplo representativo de lo que representa estas áreas de osteonecrosis. Desde superficies expuestas con osteonecrosis visibles, con huesos necróticos claros, hasta áreas, como están comprobando, de fístulas donde hay una supuración, pero sin presencia evidente de osteonecrosis en los huesos, exposición del hueso. Clínicamente tenemos que establecer una clasificación de estos pacientes, y la clasificación es la que también ha puesto anteriormente el profesor Junquera, de lo que representa la publicación de Rugier del año 2014. Hablamos de pacientes en riesgo, aquellos que no tienen hueso necrótico, pero que han sido tratados con estos fármacos antiresortivos, por lo tanto, pacientes que en algún momento lo pueden presentar. Pacientes en estadio cero, en los que no hay una evidencia clínica de hueso necrótico, pero sí hay algo clínico sin específicos, con cambios radiográficos y síntomas que empiezan, aunque repito, no hay un hueso necrótico expuesto todavía, pero empiezan a dar la manifestación de que posiblemente poco después pueda manifestarse ya esa situación. Situación que la vemos ya en el estadio 1. En el estadio 1 ya hay un hueso expuesto y necrótico, o bien incluso presencia de fístulas, pero en pacientes asintomáticos y sin evidencia clínica de infección. Es el ejemplo que tienen aquí delante. Un paciente que tras una extracción dental, como ven ahí en el cuarto cuadrante, este paciente ha desarrollado lo que es un área de osteonecrosis todavía asintomática, que es lo que nos hace catalogarlo como estadio 1. Si pasamos a un estadio 2, ya aquí lo que hay es claramente una infección y, por supuesto, una infección clara con supuración, con dolor y con una sintomatología muy evidente. Es lo que digamos la progresión de un estadio 1 a una situación un poquito más avanzada, como he dicho anteriormente, con infección, dolor y un área clara de exposición ósea o de fístula. Este es el ejemplo. El ejemplo que tienen ahí en la imagen, en la parte de la izquierda, representa un paciente en el que vemos claramente un hueso expuesto en el maxilar superior. Y aquí les pongo un paciente, como están viendo, muy reciente porque está tomada la imagen el día 22 de noviembre. Un paciente en el que había recibido previamente, como también ha dicho el profesor Junquera, bisfosfonatos, pero estaba ya en tratamiento con denosumab por una osteoporosis. Y ahí estamos viendo un área de exposición ósea con una abscesificación, con un dolor en ese maxilar superior. Y finalmente llegamos al estadio 3. El estadio 3 es una situación ya más avanzada en la que hay un hueso expuesto necrótico y pues una serie de complicaciones como son, por ejemplo, la fractura patológica, la presencia de fístulas extraorales, la presencia de una comunicación oro-sinusal y que nos obligan, como ahora veremos, pues ya a establecer y con toda seguridad posteriormente el doctor Cebrián nos hablará del tratamiento de esta situación que llamamos un estadio 3. Un estadio 3 que es el ejemplo que tenemos en esta imagen. Un paciente en el que vemos en esta imagen clínica intraoral un área de exposición ósea con una clara osteonecrosis y que para que podamos decir que es un estadio 3 ha tenido que o bien en la mandíbula producir una fractura patológica, llegar al límite inferior de la mandíbula o incluso como aquí una área de fístula extraoral, que como digo, pues son los pacientes que claramente van a necesitar un tratamiento, una indicación quirúrgica. Por último, y de modo también muy rápido, la pregunta es ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pues lo hacemos por la clínica. Lo hacemos por la clínica y todos estamos de acuerdo que las pruebas complementarias son, pues, nos ayudan, como dice la palabra, que colaboran en el diagnóstico. Pero es la clínica la que claramente debe establecer el diagnóstico de una osteonecrosis. La clínica y, como digo, acompañada de pruebas que solemos hacer
pues claramente podemos hacer un cultivo y un antibiograma. Si es que tenemos que tratar este paciente con antibióticos, nos puede ser de notable utilidad. La histología, el hueso estudiado histológicamente, pues se puede hacer, pero no es un criterio claro para poder establecer el diagnóstico. Y lo que siempre hacemos en estos pacientes son estudios radiográficos para visualizar hasta dónde está la lesión afectando. Esta es una imagen del profesor Vera de un estudio histológico con la presencia de actinomicis y, como ha dicho anteriormente también el profesor Junquera, lo que es la infección acompañante siempre en estos pacientes. A nivel ya del estudio radiográfico, y como puede verse en cualquier clínica dental, pues son pacientes que tras una extracción, como vemos aquí, se producen áreas o bien líticas, escleróticas y sobre todo persistencia de huesos, de alveolos vacíos tras una extracción, como están viendo en estas imágenes. Se ven perfectamente las zonas del hueso alveolar sin cicatrizar a pesar de haber pasado ya por lo menos 8 semanas tras esa extracción. Imágenes como la que tienen ahí o imágenes como la que ven aquí en este otro paciente que tiene una notable osteolisis en lo que es el área a nivel del ángulo mandibular en la zona izquierda mandibular del tercer cuadrante. En un paciente, como ven, que tiene tumefacción, supuración e incluso una parestesia mentoniana, como estamos ahí dibujando en el labio inferior. Áreas de osteolisis, como la que vemos, y finalmente, pues, cómo no, situaciones más avanzadas con secuestros óseos y fracturas patológicas. Pues bien, en el tiempo que yo tenía que ocupar, estos 15 minutos, este es el resumen que yo os pondría de cómo se manifiesta una osteonecrosis y cómo se tiene que hacer el diagnóstico. A partir de ahí, una vez ya explicado primeramente por el profesor Junquera lo que es la epidemiología, posteriormente, como me han escuchado ahora, lo que son las manifestaciones, ahora lo que toca es explicar por parte del doctor Cebrián Carretero cómo se tiene que tratar esta osteonecrosis. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En primer lugar, querría agradecer al profesor Bagán haberme invitado a estar hoy aquí. También, por supuesto, al Consejo de Dentistas por ceder su sede para realizar este webinar hoy. Y, por supuesto, también a la señora Miralles y a la empresa Ángel por su invitación. Bueno, yo soy José Luis Cebrián, soy cirujano maxilofacial, también soy odontólogo y soy jefe de sección de cirugía maxilofacial del Hospital Universitario La Paz y también tengo mi práctica privada en la Clínica La Luz aquí en Madrid. Lo que voy a presentar va a ser nuestro protocolo de tratamiento de la osteonecrosis mandibular y quiero hacer mención aquí del doctor Castillo Pardo de Vera, que es conmigo dentro del hospital, pues la persona que está más implicada en el tratamiento de los pacientes que presentan osteonecrosis mandibular debido a tratamientos con bifosfonatos y con otros fármacos antirresortivos. Primero quería decir, antes que nada, establecer una serie de premisas, y es que, bueno, yo creo que ya ha quedado claramente establecido cuál ha sido el proceso en el cual hemos valorado y hemos visto a pacientes que presentaban osteonecrosis, desde aquellos que presentaban osteonecrosis por tratamiento intravenoso, como ahora que estamos viendo más pacientes que presentan osteonecrosis por el tratamiento de osteoporosis. Y yo me voy a centrar fundamentalmente en estos pacientes, aunque, claro, por supuesto, tendré que hablar de aquellos otros pacientes que presentan complicaciones más severas, que son fundamentalmente los que fueron tratados con bifosfonatos intravenosos por procesos oncológicos. Existen una serie de condicionantes del tratamiento desde mi punto de vista y son las preguntas que nos tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un paciente al que tenemos que tratar por una osteonecrosis debido a fármacos antirresortivos. Lo primero es saber si existen manifestaciones clínicas y cuáles son. Ya hemos visto cómo nos ha explicado el estadiaje perfectamente el profesor Bagán hace unos momentos, si es exposición ósea, dolor, supuración, infección, secuestro óseo, fractura, si existen manifestaciones radiológicas y ver cuáles son y cómo se deben tratar, si el paciente está en tratamiento activo con los fármacos antirresortivos o se pueden suspender, que en general lo intentamos a la hora de llevar a cabo el tratamiento,
y también cuál es el estado general del paciente. Esto no es tan importante, aunque sí en pacientes que están en tratamiento por osteoporosis, pero desde luego que sí que lo es en pacientes que están en tratamiento por procesos oncológicos. Nosotros en el hospital, fundamentalmente en el Hospital La Paz, tenemos o actualmente aplicamos el protocolo o el criterio de intervención quirúrgica a medida. La verdad es que somos bastante intervencionistas y lo que sí es que a cada paciente, dependiendo del estadio del proceso en el que se encuentre, de la patología que presente, pues le cabrá, como decimos a veces los cirujanos, un tipo de intervención u otra intervención. Hemos visto que no todos los pacientes presentan exposición de hueso necrótico, pero lo que sí que es cierto es que la mayoría de pacientes que llegan a nuestra consulta lo hacen por este motivo. Entonces, desde aquí voy a construir un poco el algoritmo de tratamiento de diagnóstico y tratamiento que realizamos con nuestros pacientes. Cuando se nos presenta un paciente en tratamiento con fármacos antirresortivos y que nos lo remiten fundamentalmente por esa exposición de hueso en el maxilar o en la mandíbula, lo primero que atendemos es a la clínica que presenta el paciente, y el paciente puede estar asintomático más allá de esa exposición ósea, puede tener supuración, dolor o tener alguna de las complicaciones graves como las que hemos visto, fracturas, fístulas. A todos los pacientes, si no lo traen ya, le realizamos una prueba radiológica y casi todos, por no decir todos los pacientes, actualmente le realizamos un TAC en el que prestamos especial atención a la ventana ósea, a aquellas ventanas en las que se ve muy bien el hueso. Y el TAC puede ser normal, presentar secuestro o presentar ya alguna de las complicaciones como fracturas. La siguiente pregunta que nos haremos para orientar el tratamiento es si el paciente está en tratamiento activo con fármacos antirresortivos, puede que lo esté o que no. La siguiente pregunta, si se pueden retirar los fármacos, y también puede que se puedan retirar o no, y luego cuál es su estado general, porque la pregunta es si ese estado general va a permitir alguna intervención que podamos realizar o no lo permite. Pues siguiendo este algoritmo de tratamiento, vamos a ver qué situaciones clínicas se pueden presentar y el tratamiento que aplicamos en cada una. Si se nos acude a nuestra consulta un paciente en el que tiene exposición de hueso necrótico, que más allá de esto está asintomático, que no está en tratamiento activo en este momento con fármacos antirresortivos y que su estado general permite la intervención y que su radiografía o bien es normal, su estudio radiológico es normal, o bien presenta un secuestro, prácticamente la actuación que realizamos es la misma y es la siguiente que vamos a ver en este caso. Aquí pueden ver un caso en el cual la paciente acude, en principio fue a su dentista por presentar molestias, lo que ella creía que eran molestias de la prótesis, de esta prótesis híbrida que portaba, y en la radiografía que le realizó el dentista se apreció esta lesión, este secuestro óseo que vemos más claramente en este escáner. El dentista derivó al paciente al hospital y nosotros aplicamos el tratamiento que hacemos estándar en estos casos. Lo que hacemos es levantar un colgajo de partes blandas, acceder a la zona de hueso necrótico, eliminar ese secuestro, lograr bien el hueso subyacente, una vez eliminado el secuestro, y una vez tenemos esta situación, normalmente, en general, aplicamos plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas o rico en factores de crecimiento en el hospital lo prepara el servicio de hematología y hemoterapia siguiendo las normas de manejo y uso de hemoderivados de la Comunidad Autónoma de Madrid, que requieren que al paciente antes se le hayan pedido una serie de pruebas, incluyendo pruebas biológicas para ver si existe alguna infección por virus tipo hepatitis, HIV, como pueden imaginar. Aplicamos ese plasma rico en plaquetas en la zona y cerramos el colgajo. En algunas ocasiones, como en esta paciente, afortunadamente vimos una buena evolución y pasamos a esta situación desde esta situación que partíamos previamente, y era una paciente que estaba tratada con fármacos antirresortivos orales por la osteoporosis desde hacía años y se pudieron, porque no existía un riesgo evidente de fractura de pelvis, de fractura de cadera, que es lo fundamental, lo que nos puede indicar que se retienen los fármacos, se pudieron retirar esos fármacos antirresortivos. El siguiente caso, escalando en la sintomatología clínica, es que esa exposición de hueso necrótico venga acompañada de supuración, dolor
Evidentemente, en la radiografía, en estos casos, casi siempre vamos a encontrar alguna alteración patológica, de la cual la mínima es el secuestro, pero puede haber otras complicaciones. El paciente, nos preguntaremos si está en tratamiento activo, y si no está en tratamiento activo o se puede suspender, llevaremos a cabo la suspensión del tratamiento, y si su estado general permite la intervención, realizaremos la intervención que veremos a continuación en este caso. En este caso sería un estadio 3 de los que nos ha mostrado antes el doctor Bagán. Realizamos la extracción de esas piezas, dentarias, la eliminación del secuestro óseo, colocación de ese coágulo de plasma rico en plaquetas, y esto es importante. Cuando el paciente aparece a los dos meses, lo vamos siguiendo periódicamente, cuando aparece en la consulta es muy posible que no encontremos que ese hueso se ha cubierto por completo. Podemos encontrar estas áreas, incluso podemos tener algún secuestro que se desprende fácilmente y que lo hacemos así en la consulta, y si la evolución es buena, llegaremos a esta situación que vemos aquí. Claro, ¿cuál es el éxito del tratamiento en estos pacientes? Evidentemente, el éxito es muy distinto a lo que nosotros consideramos en otras áreas de la odontología. Esta paciente no le vamos a poder someter a un tratamiento de implantes, pero sí le podemos dar una solución protésica adecuada, pues gracias a que hemos solucionado ese problema de exposición ósea y de eliminación del hueso necrótico. Este sería un caso un poquito más, escalando algo más en esas alteraciones radiológicas. Esta era una paciente de hace ya unos cuantos años, hace como 6 o 7 años, cuando éramos mucho menos intervencionistas. Tenía una pequeña exposición de hueso necrótico, pero luego tenía este importante secuestro en la mandíbula. Lo dejamos en aquel momento con tratamiento antibiótico y observación, que era lo que realizábamos habitualmente, y pasamos en poco tiempo a esta situación. Entonces, pues bueno, ya nos habíamos animado, buscando la literatura nacional e internacional, pues en realizar intervenciones algo más agresivas, con lo cual a esta paciente, pues lo que le realizamos fue un abordaje extraoral, reforzar la mandíbula con una placa de osteosíntesis. No existía fractura, pero en estos pacientes, en muchos casos en los que la mandíbula no tiene una integridad estructural importante, realizamos este refuerzo de la mandíbula con esa placa de osteosíntesis, y lo mismo, secuestrectomía, legrado, y afortunadamente en este caso la evolución fue favorable de esta situación a esta situación. ¿Qué ocurre si ya en la radiología evidenciamos complicaciones como fracturas en este mismo escenario del paciente ya no en tratamiento activo, que se puede suspender y que su estado general permite la intervención? Pues miren, esta era una paciente que había sido tratada de un cáncer de mama, que había presentado metástasis cervicales, que en aquel momento se decidió eliminarlas, y estaba con metástasis óseas y tratamiento con bifosfonatos intravenosos. No es una paciente de osteoporosis. Presentó esta situación porque se extrajeron esas piezas dentarias que le causaban problemas, y presentó esta situación de fractura mandibular que nos obligó a colocar esa placa de osteosíntesis potente, igualmente por un abordaje extraoral. Y además, últimamente, sin que exista una evidencia científica, y lo sabemos, pero en estos pacientes tenemos la posibilidad de realizarlo, aquí en Madrid es complicado, pero tenemos dos centros. Uno es el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en el que les pueden administrar oxígeno hiperbárico, que no está, como digo, demostrado que favorezca realmente la curación, pero lo que sí es muy importante es para disminuir la sintomatología. Sí que hemos visto en 4 o 5 pacientes que tenemos tratados que mejora muchísimo el dolor de los pacientes. Si la situación no es tan favorable y evoluciona hasta la producción de una fractura, de una afectación generalizada del hueso, en algunos casos nos vemos obligados a realizar extirpaciones de grandes extensiones de hueso mandibular, y en estos casos también nos hemos animado en algunos pacientes, por la situación clínica que presentaban, a realizar colgajos microvascularizados, a aportar colgajos óseos de otras áreas, fundamentalmente del peroné, que se con su arteria y su vena, que se anastomosan arterias y venas del cuello, pues llegando a esta situación. Como hemos visto, este protocolo es el mismo tanto el paciente esté en tratamiento, no esté en tratamiento activo, o si el tratamiento o si el fármaco se puede suspender. ¿Qué ocurre si el fármaco no se puede suspender? Pues bueno, incluso en estos casos, si el paciente
tiene dolor, persiste con un dolor importante, si tiene complicaciones óseas importantes con fractura, si tiene supuración importante y fístulas, pues nos animamos a realizar una intervención, aunque ya no sea con un carácter o con una intención tan curativa como paliativa, como ocurrió en esta paciente que ven aquí con esta fístula, una lesión. En primer lugar, extirpamos esa pequeña área de hueso necrótico y colocamos una placa de reconstrucción con una buena evolución, pero volvió a manifestarse, puesto que ya hemos visto que es una enfermedad general de la estructura ósea, no solamente de esa zona, la enfermedad, y en este caso nos obligó, a realizar una hemimandibulectomía, que eliminando todo el hueso necrótico y que por lo menos a una paciente mayor en un estado general que permitía la intervención pero no era excelente, pues permitió eliminar la sintomatología. En cualquier caso, siempre, como ha comentado el doctor Bargan, enviamos muestras de anatomía patológica, sobre todo en pacientes oncológicos para descartar un proceso neoplásico, y muestras de microbiología donde nos realicen el cultivo, el antibiograma, bien puede ser que esté colonizado por actinomices o por cualquier otra bacteria, y realizamos un tratamiento antibiótico prolongado dirigido por el Servicio de Enfermedades Infecciosas, que nunca es menor a los 6 meses. El problema es cuando el paciente tiene un estado general que no permite la intervención y eso ocurre, pero aún así podemos realizar algo. Es decir, ¿qué podemos realizar ahora mismo? Estamos en la era de los cuidados paliativos y son pacientes que en nuestro servicio, en nuestro hospital, son remitidos a cuidados paliativos para que realicen ellos el tratamiento adecuado de estos pacientes, sobre todo enfocado al tratamiento del dolor. La verdad es que este es el protocolo que aplicamos nosotros en el hospital. Hemos publicado nuestros casos. También estamos ahora iniciando una línea experimental en la cual hemos buscado un modelo fundamentalmente en ratas, en las que inducimos osteonecrosis en el maxilar, que tenemos ya varias publicaciones, y un proyecto FIS que nos han prolongado para este año, que en el que ya hemos terminado la etapa preclínica, y vamos a empezar con algunos pacientes empleando células madre obtenidas de tejido adiposo para complementar este tratamiento que realizamos a los pacientes con el plasma rico en plaquetas, con la cobertura por colgajo, bien por colgajos locales o a distancia de la zona de exposición ósea. Y yo, como mensajes para llevar a casa, ya que tenemos la oportunidad de estar en este foro, no querría dejar de decir que hay que abogar por un uso racional de los fármacos antirresortivos, que se han utilizado de forma indiscriminada, incluso en pacientes en los que la indicación no era estricta, que todavía no tenemos un protocolo de tratamiento. Yo, este protocolo que les he explicado, es lo que nosotros hacemos en el hospital, que seguro que puede ser discutible, pero necesitamos establecer protocolos entre centros que tengan experiencia en el tratamiento de estos pacientes. Por supuesto, insistir una vez más, y este lugar es desde el que lo debemos hacer, en la necesidad de implicación del estomatólogo o odontólogo en el tratamiento de estos pacientes, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de estos pacientes. Es fundamental porque es el que está al lado de ellos siempre, todo el día. También creo que es muy importante que existan centros de referencia, que declaremos los casos, que los publiquemos y que compartamos la experiencia, como estamos haciendo hoy aquí. Y esto otro, que ya he comentado en algún momento, que es la definición del éxito del tratamiento. Aquí hay que bajar mucho las expectativas, como ya he dicho. El éxito del tratamiento es que el paciente no tenga hueso expuesto, que el paciente no tenga dolor, que el paciente no tenga supuración, aunque la solución que le podamos dar desde el punto de vista odontológico de restauración de su oclusión dentaria y de rehabilitación dentaria no sea siempre excelente. Y para terminar, nosotros tenemos una herramienta aquí en la Comunidad de Madrid. Es la forma de la que nos derivan los odontólogos y los médicos de familia a los pacientes, y los pueden derivar cuando quieren que los veamos de forma urgente, como pacientes que requieren una visita prioritaria o pacientes con una sospecha de malignidad. Y esto es una orden de derivación de un odontólogo que contesté ayer y que la verdad explica o hace ver como sí que hay profesionales realmente implicados en este aspecto y que se están formando bien. Y ven ahí que pone osteoporosis en tratamiento con antirresortivos por reuma desde 2007, dolor mandibular derecha, lo suspendo hasta que lo veáis, y nos lo deriva de forma preferente. Yo creo que es una buena actitud el que desde atención primaria se estén ya preocupando por estos temas, por estos aspectos.
Sin más, muchas gracias. Disculpen porque se me han ido un poquito las letras de la presentación al pasar de un ordenador a otro, pero creo que ha quedado todo claro y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, doctor Cebrián. Hemos hablado de epidemiología, fisiopatología, de manifestaciones clínicas, de tratamiento, y un aspecto que realmente nos preocupa y es quizás lo más, diría yo, de lo más importante en este apartado, es cómo podríamos, desde el punto de vista odontológico, prevenir lo que es la aparición de estas osteonecrosis. Para ello tenemos al profesor José Manuel Almeric, persona con una tremenda importancia y experiencia en prevención, y nos va a hablar de este apartado, de la prevención de la osteonecrosis de los maxilares. Muchas gracias, profesor Bagán. Muchas gracias, profesor Bagán, a la invitación que nos han hecho desde el Consejo General, a la amabilidad de Ángel como patrocinador de este encuentro. Yo tengo que decirles que me encuentro muy gratamente sorprendido porque he tenido la ocasión de disfrutar con las presentaciones previas en las cuales he aprendido muchas cosas, pero también he aprendido que lo que pensé en un principio, que era por qué me habían invitado a mí a estar aquí, he visto que probablemente sí que hay razón para ello, y creo que además vamos a tener ocasión de poder debatir algo después cuando terminen las ponencias. Es por eso que les tengo que declarar pues que mi carácter de preventivista tiene que hacer o me hace llevarles a este esquema general de prevención de las enfermedades que nosotros utilizamos mucho para explicar cómo son las enfermedades dentales, pero que también nos sirve para las presentaciones de la osteonecrosis. Ven aquí que todas las patologías se presentan con un periodo prepatogénico que da lugar a un periodo patogénico posterior, y que dentro de estos periodos nosotros tenemos facilidad de identificar una serie de estadios de la enfermedad. Y esos estadios de la enfermedad que nosotros podemos localizar empiezan con la presencia de los factores de riesgo, algo importante, sobre todo en este tema que vamos a ver hoy, la presencia de lesiones no detectables por medios clínicos, por la observación. Luego hay posibilidad de encontrar lesiones iniciales o lesiones avanzadas. Cada uno de estos estadios se encuentra clásicamente dentro de este esquema con una serie de medidas de prevención que nosotros podemos aplicar y que van desde la prevención terciaria, que es una prevención, digamos, que está ya muy dedicada a tratar solo o a intentar evitar las consecuencias de la limitación del daño o con la rehabilitación, deberíamos de pasar a otros estadios ya más avanzados, como pueden ser la prevención secundaria, que está basado en el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz también de las lesiones. Pero si, habiendo visto las presentaciones que hemos visto esta tarde, no cabe duda de que tal vez la prevención primaria será el verdadero reto que nosotros tenemos que tener. Es por eso que, para hablarles de prevención primaria, no les voy a poner imágenes espectaculares sobre las lesiones, pero sí que les voy a hacer un repaso rápido sobre lo que van a ser los factores de riesgo y las medidas de prevención que nosotros podremos aplicar. Vamos a ver alguno de ellos. Para empezar, no me voy a repetir porque ya nos lo ha puesto el profesor Bagán antes. Aprovecho para decir que el estudio de Rugueiro y colaboradores de la Asociación Americana de Cirujanos Orales y Maxilofaciales es un artículo que yo les recomiendo, como han hecho otros ponentes aquí también, porque tienen una recopilación magnífica, una revisión que nos permite establecer o tener muchas conclusiones de aplicación práctica. Ya hemos visto anteriormente los tres criterios que definen específicamente estas lesiones. Se ha dicho también ya que ya no podemos hablar de osteonecrosis de los maxilares debido a bifosfonatos, sino que ahora podemos hablar más de relacionada con medicaciones, con medicamentos que se están tomando, sobre todo medicamentos antirresortivos y antiangiogénicos.
Vamos a ver, pues, cuáles serían los factores de riesgo. Factores que nosotros nos deben de preocupar porque son los que nos van a hacer prevenir a aquellos pacientes en los cuales vamos a poder tener la posibilidad de que aparezcan estas lesiones, estas osteonecrosis, que hemos visto que tienen un tratamiento tan complejo. En primer lugar, podemos diferenciar los pacientes que toman bifosfonatos orales con unas prevalencias que ven ahí de distintos estudios que son algo diferentes de las que encontramos para aquellos intravenosos o los inhibidores de RANK, que ven que son ligeramente superiores. Es decir, que ya tenemos una primera estratificación. Aquellos pacientes que están tomando los intravenosos pues van a tener un mayor riesgo, por tanto, un mayor porcentaje de afectación. En segundo lugar, como factores de riesgo, el principal tenemos la extracción dental. La extracción dental es la causa entre el 52 y el 61% de las osteonecrosis asociadas a medicaciones de este tipo antirresortivo y antiangiogénico. La extracción dental es un tratamiento muy común y, por tanto, el dentista general debe de tener una información muy clara sobre cuáles pueden ser las consecuencias y debe de avisar al paciente convenientemente de las consecuencias que van a tener o puede tener una simple extracción dental. Diferentes estudios que se han revisado nos presentan aumentos de odds ratio entre 16 y 33 veces el riesgo de sufrir osteonecrosis en los pacientes que toman este tipo de tratamientos cuando se realizan una extracción. Y los riesgos de osteonecrosis tras una exodoncia, aunque vemos que lo dramático que son estos casos, pues realmente nos encontramos que son riesgos relativamente bajos aún respecto a los orales y algo superiores respecto a los intravenosos. Aquí tiene una diapositiva que es del estudio PROVE de 2007, que aparece también en la revisión de Rugeiro, en la que vemos que existe una asociación también entre la presencia de la prevalencia de osteonecrosis que encontramos en distintos estudios y el tiempo durante el cual los pacientes han tomado. Es decir, hay una dependencia no solo de las dosis, sino también fundamentalmente del tiempo de duración del tratamiento. Seguimos viendo otros factores de riesgo y aquí podemos resumir rápidamente unos factores topográficos. En primer lugar, la mandíbula es el lugar ideal, el lugar preferido de la aparición de la osteonecrosis de los maxilares, algo inferior el maxilar superior y también con una frecuencia mucho más baja, afortunadamente, en la presentación en ambos maxilares. La relación con el uso de prótesis también está descrita y aparecen estudios de odds ratio entre 2 y 4,9. Es decir, que los estudios nos dicen que llevar prótesis multiplica entre 2 y 5 veces la posibilidad de tener esta osteonecrosis. Por tanto, los pacientes con prótesis que están tomando estos medicamentos serán pacientes en los cuales deberemos de extremar las condiciones de cuidado, las revisiones y las recomendaciones que haremos, que veremos posteriormente. La asociación de la osteonecrosis con enfermedades orales contaminantes es importante destacar que está evidenciándose que hay una asociación muy clara con la preexistencia de enfermedad dental inflamatoria. Enfermedad dental inflamatoria que de forma inespecífica podrá tratarse de enfermedad periodontal, patología periapical, es decir, se reconocen como factores de riesgo esta presencia de inflamación y sabemos que muchas veces el cuidado bucal, el consejo y las revisiones odontológicas son capaces de controlar estas patologías. Ojo también y tengamos en cuenta que la exodoncia en el tratamiento de estas patologías puede actuar como factor de confusión, es decir, que no solo existe una relación con la inflamación, muchas veces una inflamación o patología periapical al tratarse con la exodoncia va a desencadenar con mayor frecuencia y esto produce un efecto de enmascaramiento en lo que son los resultados que obtenemos en los estudios. Otros factores que nos permiten conocer mejor cómo es la presentación
de la osteonecrosis son factores demográficos, factores demográficos en los que destacamos la prevalencia en mujeres, que es declaradamente mayor, claramente mayor en todos los estudios, pero aquí tenemos que tener en cuenta el sesgo fundamental debido a la mayor incidencia de los tratamientos asociados a patologías. Los tratamientos por osteoporosis hay mayoría de tratamientos realizados en mujeres y, por supuesto, en el caso del cáncer de mama, por supuesto, pueden incidir en que haya esta mayor desviación. Falta, como ya se ha comentado, una información precisa sobre la incidencia en pacientes pediátricos. No está bien estudiado y probablemente necesitamos profundizar un poco más en este sentido. Sí que se conocen asociaciones con los tratamientos con corticosteroides. Por tanto, este es otro elemento que podemos declarar como de riesgo. Enfermedades concomitantes como anemia, diabetes y el tipo de cáncer que padecen estos pacientes, en el caso de que estén tomando el medicamento por sufrir algún tipo de cáncer, presentan una asociación débil con la exposición, con la osteonecrosis asociada a la exposición a antirresorptivos. Respecto a las patologías asociadas que pueden aparecer en los pacientes, es importante destacar anemia, diabetes, también el tipo de cáncer, como habíamos visto, y luego resaltar también que los resultados sobre el tabaco, como ya se ha comentado también por parte del profesor Junquera, son realmente poco relevantes y no nos hablan de que haya una clara asociación respecto al tabaco, al uso del tabaco y diferencias en la prevalencia de la osteonecrosis. Hay también factores genéticos, saben que los estudios genéticos ahora están muy extendidos y realmente sí que se ha podido ver que existen determinados SNPs, estos polimorfismos de nucleótidos pueden asociarse con la presencia de estos en genes asociados con el recambio óseo, la formación de colágeno o ciertas enfermedades del metabolismo óseo y que pueden ser estudiados también y están siendo fruto de algunas publicaciones más recientes. Como conclusión respecto a los factores de riesgo, podremos decir que la literatura nos confirma que tenemos un mayor riesgo significativamente en los pacientes con cáncer respecto a aquellos que están tratados con osteoporosis y que reciben esta terapia antirresorptiva. El riesgo en los pacientes osteoporóticos que reciben tratamiento antirresorptivo sigue siendo aún muy bajo, sobre todo si tenemos en cuenta la gran cantidad de personas que están ingiriendo estos medicamentos en la actualidad. Y debe de tenerse también en cuenta que en algunos casos los tratamientos antineoplásicos pueden estar asociados a necrosis de los maxilares y no deberse esta solo a la ingesta o al tratamiento con antirresortivos. Pasemos ya pues a evaluar la importancia que van a tener la prevención o las medidas preventivas que nosotros podremos poner en marcha para obtener la prevención primaria, que como todos saben es aquellos mecanismos preventivos que están dirigidos a evitar la aparición de la enfermedad, que en este caso es algo realmente importante. Y dentro de estas medidas me tengo que referir también a esta revisión de la Academia Americana de Cirujanos Orales y Maxilofaciales, en las que se nos recomienda un enfoque multidisciplinario. Creo que ya se ha comentado también en la intervención anterior, pero creo que es muy importante que este webinar, que está dirigido a dentistas sobre todo y que está sustentado por el Consejo General, es importante destacar que tenemos una gran labor a desarrollar en común los distintos profesionales. El dentista debe de ser consultado cuando se determine que un paciente va a ser tributario de recibir terapéutica antirresorptiva o antiangiogénica.
y debe ser consultado porque hay bastante trabajo que hacer y tenemos evidencias que nos dicen que la adopción de procedimientos preventivos apropiados antes del inicio del tratamiento puede facilitar de una forma considerable la reducción de los efectos o de la aparición, de la prevalencia de la aparición de la osteonecrosis. Por tanto, dentro de esta planificación del tratamiento se debe de incluir un examen minucioso de la cavidad oral y una evaluación radiográfica cuando se estime conveniente, identificar los casos en donde tengamos infección aguda y una infección potencial para prevenir las futuras secuelas que se producirán probablemente cuando la terapia ya se comience. Y en estas visitas de revisión con el dentista habrá que incluir la motivación del paciente, habrá que explicarle nuevamente el riesgo al que está sometido respecto a la posible existencia de osteonecrosis cuando está tomando esta medicación, habrá que darle las instrucciones en higiene oral que finalmente van a reducir la inflamación inespecífica, la inflamación periodontal sobre todo, como hemos visto anteriormente. Habrá que hacer aplicaciones de fluoruros y enjuagues de clorhexidina en el caso que sea necesario y habrá que revisar la movilidad dental, la enfermedad periodontal, la presencia de restos radiculares, las caries, la patología periapical, los pacientes edéntulos y en estos sobre todo revisar la estabilidad de las prótesis. Cuando tengamos prótesis desajustadas, prótesis que pueden estar con fragmentos fracturados y que están lesionando el maxilar, podemos producir lesiones que pueden desencadenar también la presencia de osteonecrosis. Finalmente, hablar de una cuestión polémica también respecto a la cesación del tratamiento. ¿Debemos de dejar el tratamiento cuando vayamos a realizar una exodoncia, un tratamiento periodontal con implantes o periapical? Pues miren algunos de los resultados que encontramos en la revisión de la literatura. La Academia Americana de Cirujanos, Odontólogos Orales y Maxilofaciales en 2009 recomendó retirar 3 meses antes y 3 meses después del tratamiento antes de realizar el tratamiento oral, retirar los antirresortivos. Posteriormente, el Consejo de la Asociación Dental Americana en 2011 nos dijo que no era necesario retirarlos cuando se habían tomado menos de 2 años. La FDA, en el mismo año, nos dice que no hay datos que apoyen retirar o no la medicación, que no hay evidencias para eso. Posteriormente, una comisión de expertos encabezada por Kahn en el año 2013 nos recomienda retirar en los pacientes de alto riesgo. ¿Y qué son pacientes de alto riesgo? Pues los que han consumido más de 4 años la medicación, los que presentan circunstancias concomitantes como la artritis reumatoide, corticoides, diabetes o el uso del tabaco y retirarlos hasta la cicatrización de la herida. Posteriormente, la cesación del tratamiento se ha recomendado por parte de Dam y Jones para los bisfosfonatos orales solo 2 meses de descanso como un intervalo adecuado ante un procedimiento dental invasivo. Dam y Jones se basan en el metabolismo de los bisfosfonatos, sobre todo por parte del osteoclasto, de manera que consideran que en 2 semanas pueden estar eliminados y consideran que ese periodo de 2 meses sería un intervalo de seguridad para poder retirar los bisfosfonatos. Finalmente, decirles que la última declaración en el artículo de Ruggiero que hemos citado repetidamente nos dice que tenemos datos limitados para apoyar o refutar la cesación, pero que probablemente, pues en aquellos pacientes en los cuales haya un riesgo, pues la pauta de Dam y Jones del año 2013 sería algo a considerar o a tener en cuenta. No quería terminar sin expresarles también
la coincidencia que se puede observar pues, con otros materiales que están ahora publicándose recientemente, pues este mismo mes, con una revisión de la Cochrane que nos plantea el establecimiento de un protocolo para realizar una revisión y en donde nos habla de las medidas profilácticas que coinciden prácticamente con las que hemos visto anteriormente. Es decir, recomendar las revisiones periódicas, utilizar técnicas atraumáticas, suturar para minimizar la exposición de la herida a las bacterias y realizar protocolos de extracción dental específicos que puedan recomendar la interrupción de resortivos antes de la cirugía dentoalveolar. Pero no solo es esto lo que quería comentarles. Nosotros tal vez en nuestra acción preventiva tenemos otras alternativas o creemos que hay que abrir otras alternativas a la consideración. Y dentro de estas alternativas me gustaría que después en el debate pudiéramos tener la oportunidad de hablar de qué hay de la prevención primaria de la osteoporosis, porque lo que estamos haciendo es proponiendo una medicación que viene porque existe una patología, pero esta patología no solo tiene este tratamiento y muchas veces la indicación pues no está clara. Probablemente tengamos que hablar de la importancia que tiene la dieta, el ejercicio físico y también pues otras técnicas como puede ser la hidroterapia que pueden mejorar la calidad de vida de las personas también y mejorar por tanto o disminuir el riesgo de padecer estas patologías. Muchas gracias. Finalmente, muchas gracias profesor Almerí. Finalmente la última presentación la va a realizar el doctor José Manuel Quesada y va a hablar de la relación entre tratamientos para la osteoporosis y la osteonecrosis de los maxilares, cuando quiera. Bien, muchas gracias. Quería dar las gracias, en primer lugar al Consejo de Dentistas de España por su amable invitación y a todos los que en este momento están siguiendo este seminario en la web, que tiene un formato muy atractivo. Ha sido para mí un placer. Espero que estén todos disfrutando, igual que estoy disfrutando yo con los ponentes que me han precedido. Yo llevo la unidad de metabolismo mineral del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y soy profesor de la Universidad de Córdoba. Bien, antes de meternos en materia, habría que definir qué es la osteoporosis. Como todos conocemos, la osteoporosis es una enfermedad esquelética frecuente y grave que se caracteriza por una disminución de la resistencia con el aumento de la fragilidad y la vulnerabilidad a las fracturas. Y es importante porque esta disminución en la cantidad y la calidad de hueso hace que haya un riesgo de fractura que puede ser en coles al principio, en la columna y en la cadera. Esto es realmente importante porque en contra de lo que puede parecer a primera vista, las consecuencias clínicas de la fractura vertebral son dramáticas. Produce una cifosis importante que aparte del dolor crónico y una gran discapacidad física, con el tiempo va produciendo un deterioro en la calidad de vida, va produciendo una disminución en la capacidad ventilatoria, una insuficiencia ventilatoria, que lleva a una insuficiencia respiratoria y a un cor pulmonar crónico. Y aunque pueda parecer algo paradójico, el riesgo de muerte tras fractura clínica se multiplica hasta siete veces, casi nueve veces, por encima de la fractura de cadera incluso. La fractura de cadera es también dramática. Hace que en nuestro país haya más de 50.000 fracturas cada año, de las cuales aproximadamente entre un 10 y un 20% padecen y tiene un coste importante en ocupación de camas y coste hospitalario. Pero no solamente eso, sino que además de las que van falleciendo en el primer año, las cerca del 70% que sobreviven, tan solo un 20% son independientes y un 30% deben quedar con ayuda domiciliaria y hasta un 50% en un centro de crónicos. Por tanto, estamos hablando tanto por su importancia social como por la trascendencia y por la frecuencia, más importante incluso en incidencia que el infarto, el AGVA o el cáncer de mama, hace que la osteoporosis sea un problema importante para la salud pública en las sociedades occidentales. Por tanto, es crítico que instauremos y tengamos claro
cómo se comentaba antes, que se haga una prevención primaria de la osteoporosis, pero también de aquellos pacientes que ya tienen instaurada la osteoporosis, tenemos que ponerle tratamiento. ¿Cómo se pone el tratamiento? ¿Cuáles son las bases fisiológicas? Tenemos que saber un poquito qué es el remodelado óseo, es lo que va ocurriendo a lo largo de la vida para que el hueso que ha sufrido cualquier trauma, en cualquier lugar, tanto a nivel de columna como a nivel de maxilares, va a ser recuperado mediante el ciclo del remodelado óseo. ¿Y cómo ocurre esto? Los osteoclastos son reclutados a partir de los monocitos circulantes para formar el osteoclasto, que es la pieza clave para resolver el hueso deteriorado. Una vez que se ha acabado esta resorción, los osteoblastos actúan y recuperan el hueso. El problema es que no se produce un acople adecuado, sino que la cantidad de hueso que se destruye es más del que se forma, y eso es lo que nos lleva a padecer la osteoporosis. ¿Cuál debe ser el tratamiento, por tanto? Disponemos de dos posibilidades. Una, aumentando la formación mediante tratamientos anabólicos, otra, inhibiendo la resorción mediante los antirresortivos o los anticatabólicos, de los cuales hemos venido hablando toda la noche. Los fármacos antirresortivos fundamentales son los bifosfonatos y el denosumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-RAN, como vamos a ver ahora. Y los fármacos osteoformadores, básicamente, es la PTH, o mejor dicho, entre los que disponemos, la PTH, la fracción de PTH 1,34. Cuando consideramos los tratamientos que actúan sobre los osteoclastos, es decir, que son osteoformadores, la PTH va a inducir la formación de nuevo hueso, estimulando el reclutamiento de osteoblastos a partir de las células precursoras, pero también defendiendo de la apoptosis que van a sufrir estas a lo largo del tiempo, con lo cual se produce un aumento en la formación. Desafortunadamente, el efecto anabólico de la PTH, puesto que tiene efectos también a resortivos, pues solamente viene durando un año, año y medio, de tal manera que a los dos años ya no lo usamos. Por eso, desde el punto de vista del tratamiento de la osteoporosis y la triparatide, solamente se emplea en pacientes de muy alto riesgo o fracaso a los antirresortivos. Lo que venimos usando de una manera intensa son los agentes antirresortivos, fundamentalmente el alendronato, risedronato, celoderonato y denosumab. Hay una diferencia, todos van a actuar fundamentalmente sobre el osteoclasto, que son células que destruyen hueso. De una manera constante, independientemente de cuál sea la noxa que activa al osteoblasto, para que él comunique al osteoclasto, a las células precursoras, mediante el RANK, estimulándose, uniéndose en un banderín de enganche que llamaríamos el RANK L, va a producirse esa activación para formar nuevos osteoclastos que son los que van a llevar a la resorción. Tiene una característica fundamental los bifosfonatos, que tienen una gran afinidad por la hidroxiapatita, como ha quedado claro en presentaciones anteriores. Pero esa cinética de la afinidad no es igual en todos. Es mayor en el celoderonato y mucho menor, en el risedronato entre los aminados. Esto hace que, unido a esa gran afinidad, cuando el osteoclasto resorbe hueso, va a interiorizar estas moléculas que, inhibiendo, como quedó antes perfectamente claro, la formación de sustancias como el ROG, el RAC, va a inhibir la prenilización de las células y va a producir la muerte por apoptosis. La unión de ambas características hace que estos fármacos que estamos empleando tengan una mayor o una menor actividad biológica. El otro agente que disponemos en el tratamiento para la osteoporosis como agente antirresortivo es el RANK L. ¿Qué diferencia del anterior? Lo que viene haciendo es impidiendo el reclutamiento de osteoclastos y inhibiendo la supervivencia de los mismos. Se opone, pero no uniéndose al hueso, sino ocupando esta inhibición en todo el organismo. También estos agentes antirresortivos se vienen utilizando en hipercalcemia y en las metástasis óseas tumorales. ¿Por qué? Porque las células tumorales que están metastatizando el hueso producen una serie de sustancias que activan los osteoclastos para, a través del mecanismo RANK L, producir una activación del osteoclasto.
Y a su vez, el osteoclasto lo que hace es estimular a la célula tumoral de tal manera que se produce un hipercrecimiento de la metástasis y un deterioro del hueso por el osteoclasto. Esto nos da el racional es suficiente para que por muchos años, tanto la hipercalcemia neoplásica como los procesos relacionados en el esqueleto y las lesiones líticas, tanto de tumores sólidos como también del mieloma múltiple, se empleen estos fármacos antirresortivos. Fundamentalmente son el zoledronato y el denosumab, el anticuerpo monoclonal anti-RANK L, los que se vienen empleando. Hasta aquí. Sabemos perfectamente que nos enfrentamos ante un problema grave, cuál es el de la osteoporosis, que tenemos que tratar porque sus consecuencias son demoledoras. Pero, ¿cuál es la relación que puede tener? Ha quedado perfectamente claro. Hay una historia que hemos de destacar, que comienza cuando se define en pacientes que están tomando agentes antirresortivos para minimizar la acción de cánceres en el mieloma y en metástasis. Esto es cuando se descubre en una historia muy preciosa que nos habéis contado antes. Esto ha ido cambiando, hasta la actualidad, donde ya no se habla tan solo porque se conoce que hay más agentes, como pueden ser el denosumab, el inhibidor del RANK L, pero todo eso no es tan claro. ¿Y cómo podemos ir separando el conocimiento? Disponemos de un alto grado de conocimiento científico de la osteonecrosis de mandíbula relacionadas con fármacos. También sabemos, y bueno, estos serían, digamos que las tres revisiones fundamentales, las de la ASBMR, las de la Asociación Americana, de la Asociación de Dentistas, que son la trilogía básica que todos ustedes deben conocer para enfrentar este problema. Pero además, hay unas comunicaciones de las agencias del medicamento que no han dado toda la luz que deberían haber dado, y en ocasiones han dado bastante confusión, como vamos a ir viendo. También ha habido algo que en el tiempo actual sobrepasa el conocimiento científico, y es los medios. Los medios han situado este problema, que no es tan importante, como fuera de contexto, de tal manera que hay multitud de pacientes que están aterrorizados por el tratamiento. Y esto es a lo que tenemos que responder y dar luz, y por eso agradezco estar aquí esta noche. La mayoría de los odontólogos, cirujanos orales y maxilofaciales han visto pacientes que han estado expuestos a terapia antirresortiva, porque la frecuencia es enorme. Asociada al tratamiento antineoplásicos, vienen padeciendo osteonecrosis de los maxilares. Ya se sabe que puede ser o bien por tratamiento con fármacos antirresortivos, por cualquiera de las clasificaciones que hemos visto antes, pero además con fármacos que empleamos para el tratamiento de distintos cánceres como agentes que inhiben el desarrollo vascular. Por tanto, todos ustedes y nuestros pacientes sufren de un gran desconocimiento del problema, porque, parafraseando a Donald Trump, hay cosas que sabemos que sabemos. También hay cosas desconocidas conocidas, es decir, sabemos que hay algunas cosas que no sabemos, pero también hay cosas desconocidas que desconocemos, las que no sabemos que no sabemos. Y ahí está el problema. Vamos a ver si somos capaces de defendernos. Cuando agrupamos la frecuencia de la osteonecrosis mandibular, vemos que puede ser asociada a la osteoporosis o asociada al cáncer. Vamos a ir simplificando. Me toca cubrir en esta mesa la situación de agentes antirresortivos que se asocian con la osteoporosis. Para empezar, hay datos con los ponentes que me han precedido para poder decir que en estos momentos el tratamiento en general con agentes antirresortivos solamente es un poco mayor que en la generalidad de la población. Por tanto, vamos a empezar a desdramatizar. Es importante que identifiquemos a las personas en mayor riesgo, y es importante que implementemos medidas, como se ha propuesto anteriormente, para evitarlo. ¿Y qué es lo que tenemos que saber? Pues en primer lugar, esto que les comentaba, que solamente es ligeramente más alto que el detectado en población general,
que la osteonecrosis maxilar por uso de bifosfonatos o intravenosos no hay una mayor incidencia si se emplea la vía oral que la vía intravenosa, que muchas veces esto es un factor importante de confusión, y que el tratamiento con denosumab es igual al de la población control en todos los estudios que tenemos. Por tanto, no existe tan grave problema. A partir de los factores de riesgo reportados, solamente tenemos evidencia suficientemente consistente para que en la osteoporosis solamente los pacientes van a tener más riesgo los que tienen tratamiento con esteroides y pacientes que tienen artritis reumatoidea. La higiene bucal, y bueno, parece impropio que yo lo comente aquí, es el riesgo común para la osteonecrosis, tanto en la osteoporosis como en el cáncer. Pero es importante que utilicemos utilizando este hilo conductor, veamos que la osteonecrosis maxilar es similar en pacientes tratados con celebronato o denosumab, cuando se utilizan las dosis oncológicas, ojo, que son mucho mayores que las que se utilizan en la osteoporosis. Y en ambos el riesgo es de 100 veces mayor que en los pacientes no tratados, 100 veces mayor. Aquí sí tenemos un problema. En general, el riesgo de la osteonecrosis en pacientes con osteoporosis es 100 veces menor, las 100 veces menor que corresponde a la población general. No tenemos realmente un problema, pero los factores de riesgo, cuando hablamos del cáncer, son más importantes las medicaciones concomitantes y el cáncer. Las medicaciones concomitantes ya han sido aquí destacadas suficientes veces. Es decir, son todos los pacientes que además están tomando fármacos que inhiben el crecimiento vascular. Y eso es muy crítico en la osteopatogenia, en la patogenia de la osteonecrosis. Por otra parte, el cáncer de mama y el mieloma sí que son decisivos. El cáncer de próstata no tanto, que solamente lo es en pacientes que toman zoledronato con fármacos antiangiogénicos. Por tanto, solamente los agentes aminobifosfonatos, es decir, los que tienen un grupo amino, son los que van a producir la osteonecrosis mandibular. En absoluto, los pacientes que están con etidronato, que prácticamente son una minoría, son casi testimoniales. La vía de administración no es un factor de riesgo, y el riesgo está en relación con la dosis acumulada y la duración del tratamiento de los bifosfonatos. Fíjense ustedes, en pacientes con cáncer tratados con celebronato, el riesgo está entre 15 y 18 meses, pero en pacientes con osteoporosis, como ha quedado claro antes, el riesgo empieza a aparecer a partir de los 4 años en tratamiento con alendronato o celebronato. Si nos damos cuenta que el esquema de dosificación en oncología es de 4 miligramos al mes, vamos a ver que esos 15 meses es el tiempo que se tardan en conseguir 60 miligramos. Y eso no ocurre con el tratamiento. Si vemos el esquema de dosificación con celebronato, con osteoporosis, es tan solo de 5 miligramos año. Necesitamos mucho tiempo más. Estamos hablando de dos problemas completamente distintos. La relación es muy similar para el denosumab. En oncología, la dosis es 120 miligramos al mes, mientras que en osteoporosis la dosis es 60 miligramos al mes. Aprovechando esto, les quiero comentar, como hilo conductor, que el riesgo en cáncer es, se dice que es la toma previa de bifosfonatos en los pacientes que usan denosumab. Y quiero aprovechar una comunicación, un paper del profesor Vegan, que preside esta mesa, donde cuando revisa, esto ocurre en las series de profesores de otros países, pero también en la suya propia, es decir, que son la gran mayoría pacientes que llevan muchos meses, más de los meses indicados para riesgo, mientras que las dosis de denosumab son una o dos. Les comentaba antes, y ya voy acabando, que la Agencia Española del Medicamento, cuando basada en una comunicación de la Agencia Europea, genera esta nota informativa, crea una gran confusión en los medios, en los pacientes y en los profesionales de todo tipo, porque unifica a los pacientes con cáncer y osteoporosis y a los que están en tratamiento concomitante de fondo de cualquier patología, fundamentalmente los cánceres. Deberíamos haberlo sabido porque hace ya muchos años, en fármacos, nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis. Y eso es crítico a la hora de decidir. No quiero acabar sin decir que los biomarcadores de remodelado, que han sido propuestos por muchos años, son fundamentales
para hacer el diagnóstico. No valen absolutamente para nada. Por tanto, no les pidan a sus pacientes estos marcadores porque todos van a estar suprimidos. ¿Y cuál es el papel de la interrupción de fármacos? Ha quedado suficientemente claro. Habría que suprimirlos en todos los pacientes que hayan, que estén en tratamiento para osteoporosis por más de 4 años con bifosfonatos. No en pacientes que estén con menos de 4 años y desde luego están con menos de 2 en absoluto. Y eso lo ha dejado muy claro la Asociación Americana de Dentistas. Para el denosumab, por la forma de funcionar, que pasados los 6 primeros meses, si se le quita el tratamiento, ya no hay. Bastaría retirar el tratamiento antes de someter a la intervención para que ya no ejerciera su efecto. Es un fármaco absolutamente seguro. Pero además, se recomienda en algunos pacientes que llevan más de 4 años en tratamiento que se le retire, como ha quedado claro, antes y tras la intervención hasta la cicatrización. Es muy útil en estos pacientes, además, utilizar tratamiento con antibióticos. Esto no hace falta en los pacientes con osteoporosis, solamente en los oncológicos. Nuestros pacientes lo deberían conocer y deberíamos ser muy prudentes. Ustedes, sobre todo cuando van a someter a una intervención a un paciente que tiene menos de 2 años de tratamiento o que está en tratamiento con denosumab, no necesita retirarle el tratamiento, porque la retirada de tratamiento podría suponer un alto riesgo de fractura osteoporótica y, como hemos visto, es un problema dramático. Por tanto, los pacientes con osteoporosis que van a su consulta nada tienen que ver en cuanto a riesgo con los pacientes de cáncer. Suelen quedarse en los estadios iniciales de la osteonecrosis maxilar. Y además va a depender de que si además están utilizando corticoides o han utilizado previamente bifosfonatos. No llega a ser necesario ni la limpieza previa de la cavidad bucal. Y desde luego, eso sí que es decisivo. En los pacientes que vienen de haber sido tratados con antirresortivos por el tratamiento por cáncer, necesitan antibióticos y cirugía y siempre profilaxis antibiótica antes de someterlo. Por tanto, sabemos perfectamente qué hacer y desde luego, a mí me gustaría acabar lanzándoles un mensaje en positivo. No tenemos que tener miedo al tratamiento con antirresortivos. El único miedo racional que nos debe asaltar es el miedo al miedo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Quesada. Lamentablemente, yo me gustaría tener las ideas tan claras como usted las ha manifestado, de que el riesgo es tan bajo como aquí se ha dicho. Efectivamente, es mi opinión y para eso estamos aquí, para dar la opinión personal cada uno bajo lo que evidencia científica se ha publicado y lo que en nuestra experiencia clínica nos demuestra. Cierto es, estoy de acuerdo completamente con usted, que el riesgo es notablemente inferior en el bisfosfonato o en el denosumab cuando se emplea en un tratamiento con osteoporosis a cuando se trata un paciente oncológico. Ahí estamos todos de acuerdo. De eso a que, pues, bueno, pues no tengamos que tener auténtica preocupación en algunas situaciones de que nos puedan desarrollar osteonecrosis, pues hay, pues una, para mí, una notable distancia. Lo que sí que es cierto es el gran desconocimiento que tenemos en este momento de cuáles son los pacientes, como usted ha dicho anteriormente, pues no tenemos marcadores, no tenemos situaciones que nos puedan predecir qué pacientes van a desarrollarlo. Pero también es verdad que seguimos viendo pacientes, y estamos los que trabajamos sobre todo en centros hospitalarios, vemos pacientes con osteonecrosis, con osteoporosis, y que, bueno, pues no es un número elevado, pero evidentemente cada vez estamos viendo más. Esa es mi experiencia. Y por lo tanto, pues ojalá tuviéramos, lo digo con toda honestidad, las ideas tan claras, yo me gustaría tenerlas como para saber cuál es el paciente de riesgo o no. A partir de ello, mi agradecimiento a su presentación y
pues hay una pregunta y si no hay más preguntas, pues yo voy a hacer algunas también al resto de compañeros. Una pregunta que se traslada aquí por parte de un profesional que dice si el proceso de remodelación ósea se ve afectado por los fármacos, ¿cuándo se realiza la cirugía de resección? Quizás la pregunta la debería de contestar el doctor Cebrián, ya que ha hablado de tratamiento. ¿Cuándo se realiza la cirugía de resección? ¿Cuándo estaría indicada una cirugía? ¿Cómo es esta remodelación? Bueno, la verdad es que yo aquí quería exponer, partiendo de esta pregunta, un tema. Aquí en el tema de la osteonecrosis bien asociada a fármacos antiresorptivos, bien por vía intravenosa o bien por fármacos que se utilizan para la osteoporosis, hay dos problemas. Un tema es el tema de la prevención de la osteonecrosis y ahí podríamos ver el tratamiento o lo que tenemos que realizar con nuestros pacientes a los cuales vamos a realizar un procedimiento quirúrgico y están en este momento tomando fármacos antiresorptivos o los han tomado. Y otro tema es el de la osteonecrosis ya realmente establecida, ¿no?, que es de lo que yo he hablado en mi charla. Cuando ya tenemos la osteonecrosis establecida, el problema clínico está ya ahí. Lo que hay que hacer es resolver el problema clínico. Ya es un tema, no es un tema de prevención primaria, sino quizá de esas otras prevenciones secundarias y fundamentalmente terciaria, el evitar, el generar más daño al paciente. Por tanto, nosotros sabemos que cuando realizamos una cirugía de resección estamos actuando sobre un hueso en el cual el remodelado óseo pues ya probablemente está alterado y realizamos esa cirugía de resección cuando no nos queda otra no tenemos otra medida de tratamiento. El paciente tiene tiene clínica, tiene sintomatología dolorosa, infecciosa, dolor, supuración, además de presentar ese secuestro expuesto a la cavidad oral o no expuesto a la cavidad oral, y sabemos que existe un riesgo de que la remodelación ósea no sea o la reconstrucción o ad integrum de esa zona en la que hemos actuado no se produzca. Pero no nos queda más remedio que realizarlo debido a la clínica que presenta el paciente. En cuanto a cuál va a ser la remodelación ósea, pues la verdad es que en algunas ocasiones nos sorprendemos. Por ejemplo, hemos hablado de la osteonecrosis por denosumab. Yo también he tenido algunos pacientes en los cuales ha producido osteonecrosis por denosumab y en estos pacientes, probablemente retirando el secuestro óseo, consiguiendo una buena cobertura por partes blandas, por mucosa, nosotros el plasma rico en plaquetas lo utilizamos fundamentalmente para mejorar esa cobertura de partes blandas porque sabemos que ya hay muchos estudios publicados, incluso el mismo Marx, que es el que lo definió, pues que su efecto sobre la regeneración ósea no es el que en un momento se pensaba, pero sí mejora mucho esa cobertura de las partes blandas que también están edematosas, un poquito afectadas. Pues sabemos que en estos casos el proceso, o en nuestra experiencia no publicada porque son pocos casos, el proceso es bastante autolimitado y se puede producir una reparación ósea, como hemos visto en un caso en el que he expuesto. En los casos en los que tratamos a pacientes que han estado en tratamiento con bifosfonatos intravenosos, sabemos que es un problema que afecta en general a todo el maxilar afectado. De ahí que nuestras medidas vayan encaminadas a la prevención de complicaciones. Por ejemplo, puede parecer exagerado en ese paciente que he mostrado que después de realizar la secuestrectomía hayamos colocado esa placa de osteosíntesis, pero hemos realizado eso porque el riesgo de fractura era muy elevado y si se fractura el hueso, la situación clínica empeora muchísimo, ¿no? Entonces, pues efectivamente ese hueso que hemos tratado no va a actuar ni se va a remodelar igual que el hueso normal porque, por todo lo que hemos visto en esta noche, el hueso no está afectado solamente en una zona probablemente, sino que es una afectación general que se manifiesta en una zona en la cual se ha realizado un procedimiento quirúrgico que ha dejado expuesto el hueso a la cavidad oral. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Vale? Así damos participación a todos los compañeros. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Hay alguna pregunta más que ha llegado? Si no, voy a hacer yo unas preguntas. ¿Ha llegado alguna más? Bien, una cuestión
y esto va dirigido al profesor Junquera, que en todos los foros odontológicos nos suelen, cuando hablamos de este tema, preguntar, es los implantes dentales. ¿Cuál es tu opinión con relación a lo que representa en, esto, en el caso de los pacientes con osteoporosis? Ya centramos solamente en osteoporosis, la posibilidad de colocación de implantes, cuáles son los pacientes de riesgo, cuál es tu opinión como cirujano oral y maxilofacial y cuál es tu experiencia, profesor Junquera. Muchas gracias. Tenemos siete minutos para... Brevemente. Yo creo que hace unos años se publicaron varias series que pretendían dar respuesta a su pregunta. Y la conclusión de esos estudios con un grupo de pacientes representativo era que no había ningún inconveniente para la aplicación de implantes dentales en pacientes que estaban a tratamiento con aminobifosfonatos orales para su osteoporosis. Y que la supervivencia de los implantes, no solo porque no había ningún inconveniente porque se produjera un mayor fracaso o una complicación como la gastonecrosis, porque la supervivencia de los implantes era más o menos similar. Esto es lo que en principio se sentó en un primer momento como base de opinión. Sin embargo, es real que se dan osteonecrosis en relación con los implantes y se pueden dar en principio, en dos momentos. Uno, directamente vinculado con la colocación del implante, que en el fondo sería el mismo mecanismo por el que se produce la osteonecrosis tras sacar un diente. Y otro, que yo creo que es el más a tener en consideración, cuando la carga protética a la que está sometida ese implante incrementa las necesidades de remodelación ósea lo suficiente como para que se produzca un acúmulo del bisfosfonato en ese sitio. De manera que esto, y yo creo que está publicado parece que es un coreano, refleja que hay dos modelos de fracaso de implantes en pacientes con osteonecrosis por bisfosfonatos y que, por tanto, antes de hacer este tipo de cirugía, tenemos que evaluar muy cuidadosamente cuáles son las características del paciente. Si se trata de un paciente, y acabo, paciente, pues osteoporosis, bisfosfonatos orales, pero porque realmente tiene una artritis reumatoide, está tratando corticoides y conlleva otros o contiene otros factores de riesgo, lo mejor es no hacerlo. En cambio, si se trata de un paciente relativamente joven, sano, con osteoporosis a tratamiento durante un corto tiempo de bisfosfonatos, podría evaluarse sin problema la realización. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Junquera. Al profesor Alberic, ha hablado él anteriormente del papel de la infección previa en el área periodontal de estos pacientes. ¿Considera que tratamientos periodontales habituales pudiesen favorecer en estos pacientes con mayor riesgo, estoy hablando con osteoporosis, con mayor riesgo, como se ha dicho, con mayor tiempo, como bien ha dicho usted también, o ha dicho, de tratamiento de esta osteoporosis, el mayor riesgo de osteonecrosis? Bueno, está en la literatura, es decir, que encontramos que los detartrajes, los raspados de bolsas no profundas pueden no tener ninguna repercusión en la existencia de estas lesiones. Y es más, yo me atrevería a ir más allá, siguiendo las recomendaciones que hemos estado viendo. Probablemente existen, más allá que lo que pueden ser tratamientos periodontales, más allá de esto, existen unas medidas preventivas que serían muy sencillas y que tal vez deberían de estar protocolizadas en la atención sanitaria pública, porque tenemos dentistas que están en la sanidad pública y probablemente pues
igual no tenemos que hacer una prevención o una evaluación periodontal del paciente, pero probablemente no sería lógico que en este momento alguien empezara a tomar estos fármacos y tuviera restos radiculares, tuviera dientes con patología periapical, que solo la extracción previa podría evitar muchos problemas posteriores. Muchas gracias, profesor Almerí. Y también al doctor Quesada, en los minutos que queda, la pregunta es, como usted bien ha dicho, vemos en algunos de los pacientes que estamos comprobando últimamente la presencia de osteonecrosis y que están en este momento tomando o recibiendo, perdón, denosumab por osteoporosis y que previamente, como bien ha dicho, y así es, estos pacientes, la mayoría han tomado bisfosfonatos. Mi pregunta es, que yo me la hago muchas veces cuando veo estas situaciones, ¿cuál es realmente, bajo su punto de vista, el papel primordial de uno o de otro fármaco en el momento final, que es el desarrollo de esa osteonecrosis que tenemos delante? Es decir, el bisfosfonato, denosumab, ¿cuál es su opinión? Bien, muchas gracias porque es una pregunta muy pertinente. Quería antes explicar lo que he querido transmitir cuando he dicho que realmente no es un problema tan importante. Porque realmente los profesionales dentistas que nos están escuchando están realmente muy preocupados, de tal manera que los profesionales que ponen tratamiento para la osteoporosis, sobre todo, reciben muchos pacientes que vienen de los dentistas diciendo no le puedo tratar porque está usted siendo sometido a este tratamiento. Quería desdramatizar a la luz de la literatura que el problema no es tan importante en los pacientes con osteoporosis. Es 100 veces menor en los pacientes con osteoporosis siempre y cuando que es importante. Eso es lo que yo quería transmitir, que probablemente con medidas de higiene bucal, con tratamiento preventivo, con los que llevan más tiempo tratamiento con antibiótico, probablemente se podría evitar este problema en los pacientes con osteoporosis. Vaya eso principal. Con relación a la pregunta que me ha parecido apasionante, los mecanismos son completamente distintos. En los dos está implicada la alteración del remodelado. Por tanto, cuando se inhibe la resorción, se inhibe también la formación. Y entonces, cuando bien pacientes que tienen una alteración genética, bien pacientes que han tenido una dosis muy alta, eso hace que en los pacientes que se ponen denosumab a dosis muy altas tengan este problema. Tiene que haber una alteración específica genética, probablemente en la vía del mevalonato, para que estos pacientes tengan esta alteración. Es mi opinión. ¿Por qué? Porque los pacientes que toman otros agentes antirresorptivos, el mecanismo etiopatogénico es triple. Por un lado, aumenta en los lugares de afectación la captación del agente antirresortivo. El bifosfonato se está eliminando y se está volviendo a absorber. Y en ese momento se absorbe mucho más y estamos disponiendo, por la dosis y el tiempo, de mucho más bifosfonato disponible. Eso por un lado. Por otro lado, está funcionando como un agente. Los antirresortivos estimulan la formación de vasos. Y eso lo hemos publicado nosotros. Pero cuando esa dosis es muy alta, lo inhiben. Y es la segunda acción. Y la tercera es que en estos pacientes, al producirse el desacople, ya no hay posibilidad de recuperar lo que se ha perdido. No sé si me he explicado suficiente. De tal manera que el problema está, por un lado, en el tiempo, en la dosis y en el tipo de fármaco. Son problemas completamente distintos. De tal manera que cuando hacen la ficha, los dentistas, cuando ven a su paciente, tienen que, aparte de lo que están haciendo, lo están haciendo estupendamente, hacer su tratamiento de limpieza, todo eso, naturalmente que lo hacen bien. Pero darse cuenta
de que el problema va a venir en pacientes con tumores tratados con bifosfonatos a dosis alta y también con denosumab, pero menos. Y en pacientes con osteoporosis el problema va a ser menor. Ese problema lo tenemos los endocrinos cuando utilizamos agentes antitiroideos que producen agranulocitosis, que producen hepatitis fulminantes. Y sabemos que existe el riesgo, que es mayor, que puede llegar entre el 2 y el 5% de nuestros pacientes. Pero no podemos quitarle el tratamiento. Sabemos, es un problema de riesgo-oportunidad. Tenemos que poner tratamiento a nuestros pacientes con osteoporosis y a nuestros pacientes con cáncer. Es verdad que en estos últimos, antes de empezar a ponerle el tratamiento, habría que hacer un estudio y un tratamiento de su problema odontológico. Eso es fundamental. Y los sistemas de salud público deberían trabajar en este aspecto. Y deberíamos estar todos en esa línea. Y muchas gracias por la pregunta. Bueno, pues muchas gracias a todos. Y el tiempo que nos han dicho que teníamos que terminar era ahora a las 10. Así que vamos a finalizar. Y muchísimas gracias por las presentaciones y por la participación.